Nigeria, el cazador Kabekar estaba bien ocupado preparándose para la cacería de esa noche. Iría con su cuñado a cazar tepezcuintles y debía revisar que todo estuviera en orden. Se fijó que el arco estuviera la suficiente tensión para hacer un buen tiro. ¡Qué orgulloso estaba de su arma! La había hecho de la mejor corteza de pejibaye sazón que tenía sembrado. Historias Kabekares. Historias Kabekares 1. Valeria Varas. Qué emocionante y qué maravilloso es tener a esta escritora acá con nosotros en Palabra de Mujer. Bienvenida, Valeria. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Es maravilloso poder encontrarnos con este texto que recupera parte de las historias de los indígenas costarricenses y sobre todo en manos de una mujer con la historia y la trayectoria que usted ha tenido tanto en Chile como acá en Costa Rica. Y bienvenida a este programa maravilloso y en el que hemos titulado Cantando me defiendo como su primera obra. Así es, muchas gracias. Valeria, cuéntenos un poquito sobre esos inicios de la escritura. Bueno, a mí la escritura me sorprendió, yo nunca pensé escribir, ¿verdad? Y por ejemplo, Historias Kabekare era una idea que, porque yo soy coautora, Severiano Fernández, él es indígena Kabekare y es el otro autor de estos dos libros. Los dos queríamos escribir algo para nuestros hijos, nuestras hijas y él también para los alumnos que tenía en su escuela indígena. Entonces nos unimos y fueron saliendo Historias Kabekare, los dos aprendiendo, ¿verdad? Porque no, ninguno sabía bien cómo iba a ser, pero dichosamente resultó, ¿verdad?, de esta manera. Llama mucho la atención que sea la de las primeras historias, de los primeros cuentos que usted nos trae, sobre todo cuando es usted una persona que ha tenido como una historia interesante desde niña, precisamente con la ortografía, con la escritura. Sí. ¿Cuál ha sido esa historia? Ah, sí, sí, yo te contaba, ¿verdad? Y espero que le sirva para la gente, ¿verdad?, que me esté viendo y tenga alguna duda. Yo cuando pequeña aprendí a leer muy, muy chica y me leí todo lo que había en la biblioteca en mi casa. Yo nací en un pueblo minero. Y después me enviaron a estudiar donde unas monjas y no, yo tenía muy mala ortografía, aunque leía mucho. Tal vez es porque, como leí tan chica, era la historia lo que me interesaba y no como la forma, como, ¿verdad? Entonces la profesora todos los días colgaba mis trabajos atrás y daba la clase y después decía, bueno, ahora viene la parte divertida, vamos a reírnos de lo que escribió Valeria. Entonces iban y se reían y yo tenía una inseguridad tan grande para escribir, que si me hubieran preguntado unos años atrás nunca hubiera dicho que yo iba a escribir después, ¿verdad? Y la escritura es un elemento que ayuda mucho a desarrollarse, a sacar alegrías, dolores, tristezas y amores también, ¿verdad? Que el amor que uno siente y me ha venido la escritura así de una manera que yo no la he esperado, ¿verdad? Sí, es como también para desahogar, para encontrarse, para descubrir, ¿verdad? Sí, porque sí, así es. Una de las cosas que conversábamos era que usted quería que sus hijos tuvieran una primera base, un acercamiento de sus raíces costarricenses. Claro, porque como el papá de mis hijos, tengo dos hijos, el papá de mis hijos es costarricense, yo soy chilena y yo quería que tuvieran un amor por sus orígenes. Entonces yo le podía contar mi parte chilena y quería contarle la parte costarricense, porque es obvio que somos personas mestizas, ¿verdad? Tenemos una parte indígena, una parte afro, una parte, ¿verdad?, que vino de otros lados caminando. Y entonces trabajé y nos aliamos con Severiano Fernández y trabajamos esas historias para, como decía antes, ¿verdad?, para nuestras hijas y nuestros hijos.
Pero es maravilloso, además, cómo usted empieza a trabajar con estos cuentos desde el desconocimiento sobre escribir cuentos. Sí, yo no sabía escribir. ¿Cómo fue eso? Sí, porque yo lo entusiasmaba, le dije, sí, tenemos que hacer un libro para nuestras hijas, para él, para sus hijas y hijos, para mí, para mis hijos, y lo vamos a hacer, ¿verdad? Y todo, y ya, y hablamos el editorial, y como yo estudié diseño, hice unos diseños, ¿verdad? Cómo iba a quedar muy bonito, y los aprobaron todo, pero las historias no estaban escritas. Uh-huh. Las habíamos recogido, pero había que escribirlas. Y cuando me siento a escribirlas, ¿verdad? Él iba a hacer la parte cabecar y yo la de español. Digo yo, pero si yo nunca he escrito un cuento en mi vida. Y ahí empezó, ¿verdad?, a aprender cómo se escribían los cuentos, porque ya estaba todo caminando, ¿verdad? Y entonces había que hacerlo. Y ahí en un... Malvio Argueta, el escritor salvadoreño, me ayudó bastante, ¿verdad? En el sentido de decirme, bueno, un cuento es esto, tiene esta estructura, anda y escríbete uno, y así fuimos, ¿verdad? Y después Severiano le fue dando la parte ya a Cabeca también. Eso es lanzarse al agua así, sí, sin salvavidas ni nada. Y así han salido muchas de estas cosas. Yo tengo 3 obras de teatro. Sí. Y la primera la escribí, dormí, o sea, fue un sueño, la soñé íntegra y después me senté y la escribí, ¿verdad? Porque la iba a contar y entonces me dijeron, pero es muy, te vas a demorar mucho contándola, mejor anótala. Y entonces la fui a anotar y fue mi obra de teatro y después ahí me di cuenta que escribía teatro. Sí, llama mucho la atención cómo a partir de la escritura, los diferentes tipos de escritura que has desarrollado resultan ser bastante particulares. La poesía, que es una de las escrituras más desarrolladas por usted, también tienen como una historia muy particular, ¿verdad? Bueno, sí, nacen de momentos de mucho dolor mío, personal, ¿verdad? Y entonces... para no ahogarme, ¿verdad? Escribí y yo pensé que eran apuntes, apuntes, porque según yo, como estaba empezando a estudiar diseño, un día iba a hacer un cuadro, una pintura que nunca he hecho, ¿verdad? Con esos apuntes que yo iba a hacer. Y cuando me vine a Costa Rica, me tocó trabajar con doña Carmen Naranjo, yo estaba muy joven, y le decía yo, doña Carmen, ¿qué dichosa usted que puede escribir? Y entonces ella me dice, pero tú deberías escribir, ya que ella sabía que yo venía de Chile, de una etapa del golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, le digo, yo lo que hice fue anotar, tengo ideas en un papel, y me dice, sí, tráemelas un día. Entonces, le llevo las ideas y me dice, esto es un libro, te lo voy a publicar en Educa, es un poemario, que es este, Cantando me defiendo. Y Cantando se defiende con una palabra impresionante. Y yo no podía, o sea, yo pensé que como yo era muy joven, que ella me tenía como lástima, ¿verdad? Entonces le digo, no, doña, no. Y Malvio Argueta trabajaba ahí también en Educa, le digo, Malvio, doña Carmen dice que va a publicar esto, que son mis apuntes para un cuadro. Y me dice, debería haber llamarse apuntes para un cuadro. Y me dice, tráelo. Y se lo llevo, ¿verdad? Y me dice, es un libro, hay que publicarlo, es un libro de poesía. Y ahí entendí que yo escribía poesía. O sea, como te digo... A mí escribir me ha buscado, siento yo, ¿verdad?, que porque nunca me propuse escribir, pero hoy en día sí, escribir para mí es muy importante, ¿verdad? Es fundamental. Bueno, sí. En este momento vamos a hacer un pequeño corte y luego seguimos conversando más sobre la escritura de Valeria Varas. Muchas gracias. Voy a leerte unos poemas de Ofidia y para las personas que nos están oyendo. El libro Ofidia es un libro sobre la inmigración y le puse Ofidia porque tiene que ver con la serpiente, con los ofidios, claro, que cambian de piel. Inmigrantes, serpientes somos, reptiles que dejan tras de sí células, patrias, familias, amigos. Serpientes de agua o de tierra, amantes del sol o la luna. Mujeres con tantas casas como pellejos, a veces víbora, a veces cascabel, a veces boa, siempre arrastrando la esperanza. Y Ofidia, yo lo dividí en dos partes, una parte de que cuando uno deja la, ¿verdad?, deja la,
la tierra, y una cuando también se desarraiga del amor, también deja su piel en el amor. Entonces, voy a leer uno que se llama Apátrida. No te pedí cédula ni carné. No puse como requisito para mirarte una foto tamaño pasaporte. Pero como desquiciado entraste bombardeándome de ternura. Y una vez que huiste, no tuve nada que probara que fuiste tú quien hizo desórdenes en mi cuerpo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso! Muchas gracias. ¿Cómo estos poemas que son tan intensos, tan carnales, podría decirte, y al mismo tiempo tan desgarradores, empiezan a nacer en Valeria Varas? ¿Cómo? Como decía, ¿verdad? De esa necesidad de poder expresar, de poder decir cosas que a veces no tengo las palabras en el diálogo cotidiano para decirla, pero sí tengo como en la expresión poética para expresarlas. Entonces, de ahí han surgido. Sábato decía de que el arte lo salva a una persona de la locura, y yo creo que yo soy un caso de esos. Que sin el arte, sin la expresión, sin la posibilidad de expresar, yo no sé dónde estaría. Y me ha salvado y me ha llenado de alegrías y me ha permitido sacar también espacios de dolor. Si quieres te leo un poema que le hice, por ejemplo, escribo de tantas... Por ejemplo, le hice un poema a un abuelo que tengo. Sí. O sea, que tuve, ¿verdad? Y... como para que veas que son cosas, ¿verdad? Que este en realidad es un dolor de mi madre, que uno, ¿verdad?, la iba escuchando. Entonces, es del libro Cantando me defiendo. El abuelo grande. Todos los lunares que salpican de polen mi cuerpo y de risa tu boca al jugar en mi espalda, vienen del abuelo grande, alto, rubio, buen mozo, terrateniente, latifundista, serenense, cabrón. Padre quizás de otros bastardos, miserable, bandido, acaudalado, abusador. Todas estas motitas de pecas juguetonas que más de un poema sobre estrellas y arcoíris inspiró tus besos, vienen de cromosomas tramposos con memoria cibernética que hablan de conquistas, despojo, robo, hambre. Esta gracia que según tú me acompaña, me adorna, me alegra, vienen del llanto, de la pena, el amor ultrajado, no compartido. Por ser ella deshuesadora de duraznos, costurera por contrato, sombrerera de ilusiones, y el tan rico, alto, rubio, buen mozo, terrateniente, latifundista y cabrón. Y es que la poesía tiene también su humor, ¿verdad? Su humor negro, su humor de su crítica, su... Precisamente la poesía nos sirve para que a través de la musicalidad de la palabra, de ese cantar defendiéndose, pueda uno empezar a jugar, ¿verdad? Sí, vieras que hace como año y medio me invitaron a Praga, porque ahí hay una traductora que me tradujo unos poemas. Entonces, yo los leía primero, ahora que dijiste la musicalidad, los leía primero, obviamente yo los leía en español, porque en checo nunca los iba. Y ella leía las traducciones. Entonces la gente me decía eso, ¿verdad? De que cómo podía tener, yo no sabía, no me había dado cuenta, me decía cómo tiene ritmo y música su poesía, y yo no me había dado, ¿verdad?, cuenta. Y claro, ellos al oírla, solo el sonido, iban, digamos que también iban sintiendo algo, y yo pensé que solo las canciones, la música podía hacer eso. Pues ya estamos viendo que la palabra definitivamente, y una palabra de mujer sobre todo, que resulta ser tan
diferente, tan fuerte, tan valiente dentro de toda esta, este contexto político en el que vivimos y en el que también un contexto social, en un cambio de vida, en un cambio de espacios, ¿verdad? Porque el cambio de venir desde Chile con una herida tan abierta como es precisamente el golpe debe haber marcado muchísimo un proceso de encuentro acá en Costa Rica. ¿Cómo fue ese proceso de Valeria Varas haciendo hogar en Costa Rica? Bueno, es parte, ¿verdad?, de la vida. Ahí en mi libro Fidia cuento algunas de esas cosas. Y siempre el amor rescata, ¿verdad? Entonces, el amor con las amistades, el amor, nacieron mis dos hijos. Si quieres te leo un poema que le hice a mis hijos. Y eso, ¿verdad? Es lo que a uno le da fuerza y energías en la vida. Claro. Por ejemplo, te voy a leer este... Voy a leer primero uno y después te voy a leer el de... Dice, a veces olvido los pasos que vienen tras de mí, el ruido de agua clara que vierte su espuma en el camino, el murmullo de aves que ensombrecen el cielo y ese olor a bestia que rasga mis espaldas. A veces me han hecho olvidar que todo eso soy, fuente, pájaro, jaguar, gato, liebre, delfín, río, corriente, peñasco, una punta de lanza atisbando el horizonte, indomable guerrera puesta en este siglo del olvido, hembra que resiste la muerte de su especie, un arco iris sobre la tierra, un ruido de temblores buscando su acomodo, un remolino de vida, un pueblo, un territorio, una patria, una mujer de esperanza, siempre la esperanza ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí le hice un poema a mi hijo, ¿verdad? Ah, bueno, están los dos aquí representados. Cordón umbilical, cable largo y extenso que une mi pasado con tu futuro. La placenta, el mar de los orígenes. En ella te cobijo y recibo desde tu diminuta forma de pez, desde tu amorfa apariencia andrógina, hasta tu resoluta manera de ser individuo. Mi vientre cobija y recibe la existencia en toda su evolución loca, en todo su torbellino de estrellas, galaxias y partículas, y al final, alegremente se conforma con el meteorito diminuto que se llamará hijo. Precioso. Y bueno, con este final, este segundo poema, este poema de tus hijos, hacemos un corte más para regresar con Valeria Varas en Palabra de Mujer. La dictadura termina. Vivíamos en el país aires de democracia y Paulina sigue escribiendo. De ella aprendo que no todas las personas ven esta etapa política de la misma manera. Para ella y las exalumnas de la prisión, no hay verdadera democracia sin justicia. Esta es una de las escenas finales del último texto que ha sido puesto en escena en teatro, ¿verdad?, por la directora María Bonilla, con la actuación de Alice García y Beatriz Rojas. Es un texto teatral, es un texto en el que finalmente empezamos a encontrarnos con esa Valeria en acción dramática, además. Sí. Hablábamos precisamente al inicio del programa que habías hecho teatro y que la primera obra de teatro es en un sueño, surge de un sueño, en una noche. Pero mi Paulina... Bueno, mi Paulina
en realidad es un compendio de poesía que narra un poco mi vida y que después, a sugerencia, una vez la leí y me dijeron que eso era como un monólogo. Entonces, a sugerencia de María, me dice, bueno, dale una historia y traté como me pasó con los cuentos y salió un monólogo. Tú que tienes una voz tan bonita, ¿por qué no me lees uno de los poemas que viene ahí en...? Claro. Por favor, a ver. Alguno de los que vienen. Vamos a ver. Nueva piel, madre. Piel, mujer. Piel ofidia, serpiente que se arrastra para levantar la nueva vida en soledad. Lo que era mío ya no me pertenece. Paisajes, infancia, abrazos, pan, las líneas de mi cuerpo. Todo queda en esos despojos de membrana. Me alejo, miro hacia atrás y los insectos devoran mi pasado. Cuero de víbora engullido por las hormigas, rescata el amor, deja que la selva se coma el resto. Este texto, que es precisamente de mi Paulina, de uno de los poemas, nos lleva también a recordar otra obra teatral, intermedia, que está entre Un teatro en el paraíso, que es la primera obra, y mi Paulina, que es la última que ha escrito, que es Vuelos en el mar. Bueno, sí. ¿Cómo nace esa obra y de qué habla esa obra? Bueno, Vuelos en el mar habla del caso, ¿verdad?, que se da en Sudamérica y en el Chile en particular, en el cual las personas, los prisioneros políticos y las prisioneras políticas eran se les inyectaba unas sustancias y se las amarraba rieles y se las tiraba al mar, vivas, algunas ya muertas también, pero también algunas vivas. Entonces hoy en día el gran drama de las madres y los padres, ¿verdad?, que no encuentran a sus hijos e hijas que fueron arrojadas, entonces son las personas desaparecidas que están. Entonces hice esa obra de teatro pensando en ese tema y sí, o sea, es un tema que llega porque, por ejemplo, en Oslo me la pidieron y van a hacer un video con el tema, o sea, con las voces, ¿verdad?, y narrando la historia sobre Vuelos en el mar, porque es una situación que llega a más personas, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy satisfactorio saber, pero más que nada, cuando escribo estas cosas, más que por una cuestión personal, digo, bueno que me salió bien, pero es para que se conozca también una parte de la historia latinoamericana que se desconoce, ¿verdad? Que pasó, eso pasó, para que no vuelva a pasar nuevamente. Y para no olvidar, y qué dicha que es en Costa Rica donde usted puede escribir este texto y que recupera esta parte de la historia para que se haga justicia, para que se haga memoria. Exacto, exacto. Es sobre todo buscando, ¿verdad? Porque la medida que uno olvida, y olvida a esas personas, es la muerte de esas personas, la muerte real de esas personas y de lo que vivieron, ¿verdad? Así es. Entonces, sí me parecía muy importante y esa, igual ahí tiene su historia cómo salió, pero salió. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por esta entrevista que nos permitís hacerte en Palabra de Mujer y sobre todo cantando y defendiéndose y haciendo cuento, poesía y teatro. Muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias y muchas gracias a la televisión de la universidad por el espacio.